En un giro inesperado y sorprendente en la lucha contra el narcotráfico, la Sedena y la DEA llevaron a cabo una operación conjunta que dejó a todos boquiabiertos. Tras meses de vigilancia y recolección de inteligencia, las fuerzas especiales irrumpieron en lo que se creía era uno de los escondites más seguros y lujosos de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, el líder del temido cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que encontraron dentro del importante palacio superó incluso las expectativas más audaces de los investigadores. El operativo, llevado a cabo en las primeras horas de la mañana, se desarrolló en un área remota y fuertemente custodiada en el estado de Jalisco, con helicópteros sobrevolando el área y vehículos blindados rodeando la propiedad. Las fuerzas combinadas de Sedena y la DEA se movieron con precisión militar, enfrentándose a una resistencia inesperadamente mínima, lo que sugería que el Mencho había recibido algún tipo de aviso previo. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los agentes fue el contenido del palacio. Al ingresar, los agentes se encontraron con una exhibición de riqueza y extravagancia que solo podría compararse con las mansiones de los oligarcas más poderosos del mundo. Mármol, oro y obras de arte adomaban cada rincón de la propiedad. Pero más allá del lujo superficial, lo que realmente impactó fue la evidencia del poder y la influencia del Mencho. En una sala escondida, tras un falso muro, los agentes descubrieron un arsenal impresionante, desde armas de alto calibre hasta equipos de vigilancia y drones, todo listo para ser usado en operaciones de tráfico y defensa. Pero eso no fue todo. En otra área del palacio, los agentes encontraron documentos secretos que detallaban operaciones financieras y redes de lavado de dinero que se extendían por varios continentes. Esta información, considerada un tesoro de inteligencia, podría desmantelar una parte significativa de las operaciones del CJNG y proporcionar una visión sin precedentes de cómo opera uno de los cárteles más peligrosos del mundo. Quizás la revelación más escalofriante fue el hallazgo de una sala de torturas, equipada con dispositivos diseñados para infligir dolor y sufrimiento. Este descubrimiento subrayó la brutalidad con la que el Mencho y su organización mantienen el control y el miedo tanto dentro del cártel como en las comunidades que dominan. Testimonios y grabaciones encontradas en esta sala proporcionan pruebas irrefutables de las atrocidades cometidas bajo su mando. La operación culminó con la confiscación de varios millones de dólares en efectivo y joyas, así como la detención de varios miembros clave del CJNG que se encontraban en el palacio en el momento del asalto. Aunque el Mencho logró evadir la captura una vez más, la información y el material incautado representan un golpe significativo a su organización. Esta operación ha sido un recordatorio contundente de la capacidad de las autoridades mexicanas e internacionales para coordinar y ejecutar acciones de gran envergadura contra los cárteles de la droga. El impacto de este golpe se sentirá en los próximos meses, ya que las agencias utilizarán la información obtenida para perseguir y desmantelar las redes de El Mencho. Mientras tanto, el público y los medios de comunicación esperan con ansias más detalles sobre lo que realmente se encontró en el Palacio del Mencho. Cada nueva revelación pinta un cuadro más claro y perturbador de la magnitud del imperio criminal que Nemesio Ceguera Cervantes ha construido. Las autoridades están decididas a utilizar cada pieza de evidencia para poner fin a su reinado de terror y violencia. La irrupción en el Palacio del Mencho no solo desveló un nivel de opulencia inimaginable, sino que también expuso la compleja y violenta red que sostiene uno de los cárteles más poderosos de México. La operación conjunta de Sedena y la DEA marca un punto crucial en la lucha contra el narcotráfico y las repercusiones de estos hallazgos podrían cambiar el curso de esta guerra de manera significativa. En un despliegue de fuerza sin precedentes, las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Administración de Control de Drogas, DEA, llevaron a cabo un operativo de gran envergadura que sacudió el mundo del crimen organizado. La incursión, realizada en la madrugada del 30 de julio de 2024, se centró en un lujoso palacio ubicado en la periferia de Guadalajara, Jalisco, que se cree era el principal refugio y centro de operaciones de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del infame Cártel Jalisco Nueva Generación. El palacio, situado en una extensa propiedad de 150 hectáreas en las afueras de Guadalajara, estaba rodeado por un sofisticado sistema de seguridad que incluía cámaras de vigilancia de alta definición, sensores de movimiento y patrullas armadas.
El operativo comenzó con un cerco estratégico por tierra y aire utilizando helicópteros Black Hawk y vehículos blindados. La entrada a la propiedad fue cuidadosamente planificada para minimizar la posibilidad de enfrentamientos y asegurar la sorpresa total. A las 4 de la mañana, los agentes de Sedena y la DEA, entrenados con tácticas de asalto de alta precisión, se infiltraron en el palacio. La entrada principal, custodiada por guardias fuertemente armados, fue rápidamente neutralizada mediante el uso de granadas de humo y técnicas de asalto dinámico. La resistencia fue mínima, lo que sugiere que los guardias del Mencho estaban bien preparados para una evacuación rápida, posiblemente alertados por algún tipo de aviso previo. Una vez dentro, los agentes comenzaron a inspeccionar los lujosos aposentos del palacio. La propiedad, construida con mármol italiano y decorada con obras de arte de renombrados artistas, reflejaba la opulencia y el poder de El Mencho. Sin embargo, lo que encontraron más allá del lujo superficial dejó a todos estupefactos. En una cámara secreta escondida detrás de una pared de madera ornamentada, los agentes descubrieron un verdadero tesoro. El primer hallazgo fue un impresionante alijo de oro y diamantes. En un compartimiento escondido tras un mural, los agentes encontraron lingotes de oro puro y una colección de diamantes de altísima calidad. La estimación inicial de la riqueza en esta sala alcanza los 200 millones de dólares. La cantidad de oro y los diamantes evidencian el nivel de corrupción y el alcance global de las operaciones del CJNG, reflejando una red de lavado de dinero que ha funcionado a gran escala. Sin embargo, el hallazgo más impactante fue una bóveda oculta en el sótano del palacio. Al abrirla, los agentes encontraron apiladas grandes cantidades de efectivo en dólares estadounidenses, sumando la asombrosa cifra de 500 millones de dólares. Este dinero, cuidadosamente empaquetado en maletas y cajas, representa una muestra tangible del poderío económico del CJNG y su capacidad para mover grandes sumas de dinero a nivel internacional. El dinero en efectivo también señala el nivel de sofisticación en el lavado de dinero y la gestión financiera que el cártel ha mantenido. En otra área del palacio, las autoridades descubrieron un arsenal de armas de alto calibre, incluyendo rifles de asalto, ametralladoras y municiones de gran capacidad. También encontraron equipos de vigilancia avanzados y drones de última generación, que se cree se usaban tanto para operaciones de tráfico de drogas como para proteger las instalaciones del cártel. Además, en una sala de torturas, descubierta en el segundo nivel del palacio, hallaron equipos diseñados para infligir dolor, lo que evidencia la brutalidad con la que El Mencho mantenía el control sobre su organización y sus enemigos. La operación concluyó con la detención de varios colaboradores clave del CJNG que se encontraban en el palacio en el momento del asalto. Aunque El Mencho logró evadir la captura, la operación ha sido un golpe significativo para su organización. La información obtenida durante el operativo es valiosa y se espera que tenga un impacto duradero en la lucha contra el cártel. Las autoridades mexicanas y estadounidenses ahora están en proceso de analizar los documentos y la evidencia encontrados en el palacio. Estos datos podrían proporcionar nuevas pistas sobre las rutas de tráfico de drogas del CJNG, sus operaciones financieras y sus alianzas internacionales. La operación ha demostrado la capacidad de coordinación entre Sedena y la DEA y ha enviado un mensaje claro sobre el compromiso de ambas agencias para desmantelar las redes del crimen organizado. El hallazgo de oro, diamantes y efectivo en el Palacio del Mencho no solo resalta la magnitud de la riqueza acumulada por el CJNG, sino también el desafío formidable que representa para las autoridades. La batalla contra el narcotráfico está lejos de terminar y este golpe representa un paso crucial en el esfuerzo por debilitar a uno de los cárteles más peligrosos y sofisticados del mundo. La magnitud del operativo no solo ha sacudido el mundo del crimen, sino que también ha puesto en evidencia la intrincada red de corrupción y violencia que sustenta al CJNG. La escena en el Palacio del Mencho es un testimonio palpable del poder y la influencia que el cártel ha ejercido a lo largo de los años. A medida que las autoridades avanzan en su investigación, las implicaciones del hallazgo prometen desentrañar una compleja maraña de conexiones y operaciones globales. El dinero en efectivo y los bienes incautados serán objeto de un proceso exhaustivo de análisis y decomiso.
Las autoridades están trabajando en la creación de un equipo especial para rastrear el origen de los fondos y sus posibles destinos. Este proceso incluye la identificación de posibles lavadores de dinero, socios internacionales y cualquier vínculo con empresas legítimas que podrían haber sido utilizadas para ocultar la verdadera fuente de los ingresos del cártel. Se espera que este análisis revele no solo la extensión de las operaciones del CJNG, sino también posibles implicaciones para otras organizaciones criminales y actores corruptos. La opulencia del palacio también sugiere una sofisticada estructura de gestión dentro del CJNG. Los lingotes de oro y los diamantes no solo reflejan el éxito económico del cártel, sino también su capacidad para operar a nivel internacional con un alto grado de eficiencia y secretismo. Esta riqueza acumulada permite al cártel mantener una red de contactos influyentes, corromper autoridades y comprar lealtades, lo que complica aún más los esfuerzos para erradicar su influencia. En términos de seguridad y estrategia, la operación ha sido un ejemplo brillante de coordinación entre las agencias de seguridad nacionales e internacionales. La rapidez y precisión con la que las fuerzas especiales realizaron el asalto al palacio demuestran un alto nivel de preparación y profesionalismo. No obstante, la evasión del Mencho subraya los desafíos persistentes en la lucha contra líderes de cárteles tan hábiles en evadir la captura. El hallazgo de la sala de torturas proporciona una visión escalofriante de las tácticas utilizadas por el CJNG para imponer su control. La brutalidad con la que se maneja el cártel, evidenciada por el equipo de tortura, sirve como un recordatorio sombrío de los métodos extremos que emplean para mantener el orden y eliminar a quienes consideran una amenaza. Esta parte del descubrimiento ha generado una respuesta pública y mediática significativa, aumentando la presión sobre las autoridades para que continúen con el combate implacable contra el cártel. En el ámbito político, el operativo ha abierto un nuevo debate sobre la eficiencia y la eficacia de las estrategias actuales contra el narcotráfico. Las críticas han surgido tanto de sectores que cuestionan la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos como de aquellos que piden una intensificación de las acciones contra las redes criminales. Los descubrimientos en el palacio han puesto en evidencia la magnitud de la amenaza y han resaltado la necesidad de una respuesta más robusta y coordinada. La captura de miembros clave del CJNG en el palacio también puede tener implicaciones significativas para futuras operaciones. Los detenidos podrían proporcionar información crucial sobre las operaciones internas del cártel, las redes de tráfico y los posibles aliados. La cooperación de estos individuos podría acelerar el desmantelamiento del CJNG y abrir nuevas líneas de investigación. Por otro lado, la evasión del Mencho ha llevado a un aumento en las especulaciones sobre su paradero y sus próximas acciones. Los rumores sobre posibles refugios o movimientos tácticos del líder del cártel están en constante evolución. La búsqueda continúa con intensidad y la presión está en su punto más alto. Los esfuerzos para localizar y capturar a El Mencho se han intensificado con operaciones de seguimiento en curso tanto en México como a nivel internacional. El impacto de este operativo se sentirá durante mucho tiempo. La inteligencia obtenida y los recursos decomisados representan un golpe contundente para el CJNG, pero también marcan el comienzo de una nueva fase en la lucha contra el narcotráfico. El escenario está preparado para una serie de eventos que podrían redefinir la dinámica de poder entre los cárteles y las autoridades, y el mundo está a la espera de ver cómo se desarrollará esta intrincada saga de crimen y justicia. La incautación en el Palacio del Mencho es una operación histórica que revela la profundidad del poder del CJNG y subraya la complejidad del desafío al que se enfrentan las autoridades. Mientras se continúe con la investigación y la persecución, el operativo destaca la importancia de una cooperación internacional eficaz y una estrategia integral para desmantelar las redes criminales y restaurar la seguridad. La operación en el Palacio del Mencho ha desencadenado una serie de eventos y reacciones que están remodelando el panorama del narcotráfico en México y más allá. La magnitud de los hallazgos y la evasión del Mencho han puesto en evidencia tanto los logros como los retos en la lucha contra el crimen organizado. Las investigaciones sobre el dinero y los bienes incautados se encuentran en una fase crítica. Las autoridades están trabajando para rastrear el flujo de dinero, identificando posibles rutas de lavado de dinero y vinculaciones con empresas legítimas que podrían haber servido como fachada para las actividades del cártel.
La cantidad de efectivo y los bienes de lujo encontrados ofrecen pistas valiosas sobre el alcance de las operaciones del CJNG y podrían llevar a la identificación de otros actores clave en la red criminal. Cada descubrimiento en esta etapa podría desatar nuevas líneas de investigación y revelar más detalles sobre las estrategias utilizadas por el Mencho para mantener su imperio. La revelación de los lingotes de oro y los diamantes también ha llevado a una mayor escrutinio internacional. Las agencias de inteligencia y las autoridades financieras globales están colaborando para rastrear los orígenes de estos bienes y asegurar que no sean utilizados para financiar futuras actividades criminales. Las investigaciones podrían tener ramificaciones internacionales, ya que el oro y los diamantes podrían haber sido adquiridos a través de redes globales que operan en diversos países. La cooperación internacional será esencial para desmantelar completamente las rutas de financiamiento del CJNG. El hallazgo de la sala de torturas ha causado una profunda indignación pública y ha intensificado la presión sobre las autoridades para que actúen con firmeza. Los informes de tortura y violencia sistemática generan una reacción visceral en la sociedad y los ciudadanos exigen justicia y una mayor protección contra el crimen organizado. Este descubrimiento también ha puesto en evidencia la brutalidad inherente al CJNG, subrayando la necesidad de una respuesta contundente y una estrategia de seguridad más robusta para proteger a las comunidades vulnerables. En términos operacionales, el hecho de que el Mencho haya evadido la captura subraya la sofisticación y la preparación del líder del cártel. Las agencias de seguridad están redoblando sus esfuerzos para rastrear sus movimientos y localizar su paradero. La evasión del Mencho no solo prolonga la incertidumbre sobre su captura, sino que también incrementa el riesgo de retaliaciones violentas y conflictos internos dentro del CJNG. Los analistas de seguridad temen que su fuga pueda desencadenar una serie de enfrentamientos y represalias en las regiones bajo el control del cártel. Las fuerzas federales y locales están implementando medidas de seguridad adicionales en las áreas afectadas y en posibles ubicaciones de interés. La vigilancia aérea y terrestre se ha intensificado y se están llevando a cabo operativos de búsqueda en zonas de difícil acceso y posibles refugios del cártel. La estrategia de búsqueda incluye una coordinación estrecha con agencias internacionales y una colaboración con fuerzas de seguridad de otros países, dado que el Mencho podría estar buscando refugio fuera de México. En el ámbito político, el operativo ha desatado un debate sobre la efectividad y la estrategia en la lucha contra el narcotráfico. Algunos sectores políticos y sociales están pidiendo una revisión de las políticas actuales y una mayor inversión en recursos para enfrentar el crimen organizado. La operación ha resaltado la necesidad de una estrategia integral que combine esfuerzos de seguridad, justicia y prevención para abordar el problema desde múltiples frentes. Además, la operación ha puesto en el centro de escenario la colaboración entre SEDENA y la DEA. La exitosa incursión en el Palacio demuestra la eficacia de las operaciones conjuntas y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional. Esta colaboración es fundamental para desmantelar organizaciones criminales que operan a nivel global y para asegurar que los recursos y la inteligencia se utilicen de manera efectiva. El futuro del CJNG y del Mencho sigue siendo incierto y el impacto de este operativo continuará desarrollándose en las próximas semanas y meses. Los investigadores están trabajando incansablemente para desentrañar cada detalle de los hallazgos y para seguir avanzando en la persecución de los líderes del cártel. La operación ha representado un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado, pero también ha dejado claro que la batalla está lejos de terminar. La operación en el Palacio del Mencho ha sido un golpe crucial para el CJNG, desvelando la magnitud de su riqueza y poder. Sin embargo, el camino hacia la justicia, el desmantelamiento completo de la organización, aún está lleno de desafíos. La combinación de riqueza, violencia y evasión demuestra que el CJNG sigue siendo una amenaza formidable y la respuesta de las autoridades será clave para definir el rumbo de esta compleja y peligrosa guerra contra el narcotráfico. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones, pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un